Leonardo, no se visualiza el video. Les damos la bienvenida a todas y todos los asistentes a la conferencia Estrategias para potenciar tus habilidades y competencias de networking. El objetivo de esta conferencia es el de identificar, desarrollar y potencializar nuevas habilidades y competencias que sean tendencia para lograr construir unas redes de contacto sólidas que impulsen tu carrera y te lleven al alcance de objetivos. Nuestra conferencista es la doctora Carolina Flores Peña, administradora de empresas, máster en marketing y especialista en gestión de recursos humanos, con estudios de selección y reclutamiento de personal Assessment Center para procesos de selección y coaching profesional. Cuenta con más de 17 años de experiencia laboral a nivel nacional e internacional en áreas de empleabilidad, hojas de vida, LinkedIn, estrategias para la búsqueda de empleo y entrevistas de trabajo, selección y reclutamiento de personal, investigación laboral, direccionamiento estratégico y cultura corporativa. Agradecemos a la empresa Eidos Selección por su vinculación a Campus 13. Doctora, tiene usted el espacio. Aclaramos que la metodología será la siguiente: parte teórica, segunda parte práctica y en tercer lugar tendremos el espacio para la formulación de preguntas. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todos y todas. Esperando que se encuentren bien, con todo el ánimo para recibir esta información que les va a servir de mucha ayuda y apoyo en sus procesos de desarrollo profesional y empleabilidad. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de un tema que hace parte de las estrategias, primero, para buscar empleo, segundo, para promocionar emprendimientos, empresas y para generar negocio. Es una estrategia que podemos utilizar en estos tres ámbitos, ¿vale? Ya dependiendo de cuál sea el objetivo que tiene cada uno. Si yo tengo como objetivo buscar empleo, pues la voy a utilizar de una manera. Si tengo mi objetivo de promocionar mis servicios, mis productos, lo puedo utilizar de otra manera. O simplemente a nivel de desarrollo profesional. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es networking. Yo sé que están entrando las personas y demás, pero los que estén conectados desde el inicio, me gustaría que una sola persona o máximo dos alzara la mano y me comentara cuál es su red de contactos, qué tipos de contactos tienen a su alrededor. ¿O en qué tipo de contactos se pueden apoyar para el alcance de los objetivos? Entonces, básicamente, pues nosotros tenemos diferentes redes de contacto, pero una de ellas la manejamos a través de la plataforma LinkedIn. Entonces, me gustaría que alguno me dijera, mi objetivo es conseguir trabajo y mi red de contacto está con base en conseguir trabajo o con base en oportunidades de negocio. ¿Quién se anima a participar? María Leonor, cuéntame. Buenos días. Pues yo tengo como
contactos como redes en LinkedIn, pero y en otra y en algunas otras páginas buscadores de empleo, pero en realidad lo que me he dado cuenta de he venido dándome cuenta en LinkedIn es Sí. que digamos es una red de comerciantes, o sea, de comerciantes, de profesión, de profesor, de profesiones que buscan a través de eso o contactos de negocios. La cuestión de la búsqueda de empleo, ellos lo que hacen es, digamos, como, son como influencer y lo que buscan es que uno, como usuario que está buscando empleo, entonces ellos lo que buscan es que uno le dé la manito para que para aumentar sus likes. Pero en realidad no es nada efectiva. Yo ya llevo como unos 10 años registrada y cada rato me salgo porque he visto que en realidad no es, digamos, una gran oportunidad como para la búsqueda de empleo. Y sí, lo que es de para negocio, me parece que, digamos, para negocios, para las pymes, para los que están en emprendimiento. Pues ahí hacen promoción, ahí hacen promoción, ahí muestran sus actividades, a lo que están dedicados, pero es lo mismo, o sea, digamos, de búsqueda de empleo. De pronto, María Leonor, es porque de pronto no sabes manejar de forma correcta la plataforma, pero quiero que sepas que en esta plataforma se publican el 85% de las ofertas de empleo. Y por eso una de las estrategias a la hora de buscar trabajo es tener una red potente que te permita o te ayude o sea el puente para alcanzar ese objetivo. Y eso es lo que yo quiero que te quede puntualmente con todo lo que me has dicho hoy. ¿Vale? Que esta red te permita o que la red de contacto a través de esta estrategia te permita alcanzar ese objetivo laboral. Por lo menos enfocarte en cómo debo empezar a buscar. ¿Listo? ¿Hay alguna otra persona que quiera de pronto que me cuente un poquito su experiencia a nivel de redes de contacto? Bueno, no tenemos como más participantes, entonces, bueno, vamos a iniciar la presentación. Ya no es necesario. Ah, bueno, Lady, cuéntame, Lady. Hola, buenos días. Buenos días, Lady. Bueno, pues aquí como haciendo un recuento, yo diría que red de contacto donde soy de origen, que es Casanare, los Sí. que también he conocido aquí en Bogotá, mis familiares pues más cercanos, pues en LinkedIn también he podido hacer algunos contactos, sin embargo pues hay uno, pues tiene contactos, pero no con todos, tiene como esa relación tan directa como de apoyo, pero pues igual siento que es algo que se puede potenciar y que LinkedIn ofrece como esas facilidades. También digamos que hay una duda que siempre me ha surgido y que he visto un poco problemática de trabajar virtualmente. Siento que a veces cuando el trabajo es 100% virtual o sí en su mayoría, no se logran afianzar bien esas redes de contacto. Entonces siento que, por ejemplo, eso me ha pasado en mis dos últimos trabajos, que no he podido ampliarla como tanto o afianzar mucho esas redes porque a veces el trabajo virtual como que no logra Permite fortalecerla tan de bien. pronto desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Sí, exacto. Entonces también, por ejemplo, tengo la expectativa de aprender cómo afianzarlas en ese espacio virtual. Y ya Claro es que sí. decir. Dime, ¿qué más? No, ya, esas serían como mis redes. Ok, listo. Entonces, hoy básicamente, como les decía al inicio, vamos a hablar de estrategias para potenciar tus habilidades y competencias de networking. Networking es una estrategia, una de las tantas estrategias que te va a permitir, vuelvo y digo, alcanzar ese objetivo profesional o alcanzar esa meta que tienes de pronto a nivel comercial, de mostrar tus productos, tus servicios, de vender más. Obviamente también nosotros debemos tener metas a nivel personal y estas deben estar enfocadas en un tema que
ahora está llamando demasiado la atención y es el tema de la marca personal. La marca personal básicamente es la huella digital que nosotros dejamos en el mercado laboral y por fuera del mercado laboral. Entonces, en este momento nosotros debemos empezar a hacernos visibles a nivel de redes. ¿Por qué debemos hacernos visibles? Porque actualmente el que no se muestra, el que no se vende, no es un candidato competitivo. Nosotros todos, no hablemos de conocimientos ni de experiencia, pero todos debemos tener la capacidad de poder proyectarnos a nivel profesional y demostrarnos para así poder vendernos. Entonces, en este momento debemos vendernos para ser reconocidos en el mercado laboral. Como ya lo había dicho Elizabeth, el objetivo de esta charla es identificar y desarrollar habilidades y competencias que actualmente sean tendencia para potencializarlas a través de la construcción de una red de contacto sólida. No necesariamente nosotros debemos estar con esta red de contactos comunicados constantemente. Debemos estar presente, pero presente de forma óptima y efectiva para poder ver los resultados. Nosotros antes de empezar a hablar de redes de contacto, de networking, debemos y de las estrategias que implica empezar a trabajar con esta área, debemos primero conocer qué es, cuál es su objetivo, para qué sirve y cómo funciona, para así poder comprender desde un trasfondo qué es lo que yo puedo aportar y qué no puedo aportar. Entonces, ¿qué es el networking? Básicamente es un proceso o habilidad que nos permite, que te permite a ti como usuario de cualquier red profesional o red social, crear o ampliar una red de contactos profesionales, así como la capacidad de mantener estas conexiones con el paso del tiempo. Es difícil, no voy a decir que sea fácil empezar a crear una red de contactos, pero es mucho más difícil mantenerla en el tiempo, porque cuando nosotros alcanzamos ciertos objetivos, en este caso el de conseguir un trabajo, empezamos a olvidar toda y cada una de esas estrategias y nos enfrascamos en el trabajo, nos metemos de lleno en ese trabajo que olvidamos que nosotros debemos alimentar constantemente estas redes, o debemos alimentar constantemente nuestra marca personal. ¿Por qué? Porque el mundo laboral, las tendencias del mercado laboral van evolucionando y cada día nos enfocamos más en temas digitales y de inteligencia artificial. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Nosotros debemos estar a la vanguardia e ir avanzando a medida que todas estas tendencias van cambiando. ¿Por qué? Porque ya el mercado laboral ya no funciona como antes, como en la época de nuestros papás o nuestros abuelos, dependiendo de la edad que tengamos, que ellos siempre están en un mismo trabajo por 20, 30 años. Ya no, ya la dinámica va cambiando. Así como va cambiando, nosotros debemos cambiar con ella. Y así poder optar o aplicar a diferentes trabajos a medida que vayamos adquiriendo mayor experiencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del networking? Básicamente es conocer a personas y organizaciones en los espacios de networking. ¿Cuáles son esos espacios llamados de networking? Son espacios a nivel de congreso, reuniones. Esto es un espacio de networking, sino es que esto es un espacio poco diferente en el cual nosotros nos enfocamos en tener un conferencista y unos espectadores. Entonces, esto, si fuera un evento, por ejemplo, presencial, daba la opción de hacer networking o entablar relaciones o hablar con la persona de al lado o la persona con la que de pronto podemos tomar un café. Pero todos estos espacios de networking nos permiten avanzar. ¿Qué otros espacios de networking hay? El tema de la educación. El tema de la educación es el mejor espacio, pero no me refiero a educación de pregrado, sino a educación continua o formación profesional, ¿vale? Entonces, son los espacios que te permiten conocer, ampliar tu red y así poder avanzar. Estos espacios ya sean, pueden ser independientes, ya sean, pueden estar en espacios físicos o virtuales. Los virtuales, los cursos de pronto virtuales en los cuales interactuamos con profesores, diferentes alumnos, etc. Entonces, otro de los objetivos es encontrar
trabajo, tanto si nos encontramos en desempleo como si estamos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Dar a conocer nuestros productos y servicios, ampliar nuestra cartera de clientes si tenemos opción de qué, de vender o trabajamos en una determinada área. Entender mejor el mercado y descubrir oportunidades de negocio. Nosotros a través de estas redes de contacto también podemos descubrir diferentes oportunidades de negocio, de pronto entablar con conversaciones con personas que están en otros países para traer negocio a Colombia. Todo eso se puede hacer a través de esta estrategia que es networking. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto, además de ser una herramienta que favorece nuestro crecimiento profesional y empresarial, también tiene otras funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Mejorar nuestras habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque al pertenecer, al estar o al empezar a desarrollar una estrategia de networking, nosotros debemos empezar a hablar. Necesitamos empezar a comunicarnos de forma estratégica, ya sea de forma verbal, escrita. Entonces debemos empezar a hablar en un tono adecuado, ya sea de la forma en la que queremos transmitir nuestra comunicación. Además, esto enriquece nuestro bagaje profesional y cultural al escuchar o al leer o al entender qué dicen las otras personas, conocer su experiencia, sus conocimientos y demás. Ampliar nuestros intereses y horizontes, que es lo que nosotros debemos siempre estar en ese proceso de aprendizaje continuo. Aquí a través del networking nos damos cuenta cuáles son las nuevas tendencias del mercado, qué hay en el mercado o el mercado que me puedo ofrecer para mejorar a nivel profesional y así transmitirlo en mi trabajo, en mis actividades diarias. Mejorar nuestras habilidades sociales. Lo que tú decías, Lady, creo que te llamas, que lo que tú decías, que al trabajar de forma virtual no logro entablar de pronto ciertas o no logro desarrollar muchas más habilidades sociales de las que debería porque estoy yo sola contra un computador. Cambio, trabajar en una oficina permite desarrollar ciertas habilidades. Y todo esto también, el hecho de que tú vayas, por ejemplo, a una actividad de networking sola o solo, te obliga a hablar en cierta medida con la persona que tienes al lado y demás, y así vas desarrollando diferentes habilidades y vas mejorando sobre todo. Y la relación entre el networking y el marketing personal, que básicamente es el tema que les hablaba al inicio, marketing relacional o adicional, marca personal. ¿Qué pasa con el tema de la marca personal? Que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestra marca personal, definir nuestra identidad, definir qué es lo que yo quiero transmitir para así crear una red de contactos. ¿Una red de contactos con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar esas capacidades que tengo para vender o para venderme como profesional. Entonces, si se dan cuenta, son unos temas que están bastante entrelazados entre ellos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el networking? Dependiendo del tipo, uno puede ser offline y otro puede ser un networking digital. El offline, vuelvo y digo, se puede desarrollar a través de cursos, seminarios, encuentros, eventos empresariales, ferias y demás. Dependiendo del digital, el otro tipo es el digital. ¿Qué pasa con el digital? Va muy enfocado a las redes sociales. ¿Qué tipos de redes sociales tengo yo para crear o ampliar mi red de contactos? Entonces, a nivel digital, nosotros debemos tener claro, antes de crear nuestra red de contactos, y debemos tener claro cuál es mi objetivo. Si yo estoy buscando trabajo, esto es una pregunta, no sé si quién la quiere responder, no alcanzo a ver, pero Leonardo, si alguien alza la mano, dime, si yo estoy buscando trabajo, ¿cómo puedo empezar a crear mi red de contactos a nivel digital? ¿A quién crees que a ustedes se les ocurre tener o a quién pueden agregar en su red de contactos? Alguien que me diga. Hola, ¿nadie se les ocurre? Si estoy buscando trabajo, ¿a quién debo tener en mi red de contactos?
Nada. Ninguna persona. Headhunter, efectivamente. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos empezar a construir en una red de contactos digital, yo debo tener en mi red de contactos, debo tener reclutadores. ¿Reclutadores de dónde? Reclutadores de empresas donde me gustaría trabajar, partiendo de que yo ya debo conocer cuáles son esas empresas. Y no se vale tener 10 empresas, se vale tener de 50 para arriba. Entonces, paralelamente a esto, yo puedo decir, yo quiero tener reclutadores porque mi objetivo es buscar trabajo. Si mi objetivo es vender, ¿a quién debo tener yo en mi red de contactos? Vender un producto o un servicio a nivel empresarial, debo tener al gerente de proyectos, al gerente de compras, al de abastecimiento y demás, para yo poder ofrecer mi trabajo o que ellos lo visualicen a través de qué, de mis publicaciones. Yo siempre debo tener un objetivo. ¿Yo para qué tengo una red de contactos? Para que ellos vean o visualicen mi actividad. Y esa actividad va muy de la mano de qué, de lo que yo puedo ofrecer, de los conocimientos que tengo. Entonces, no solamente si estoy buscando trabajo, debo tener reclutadores de empresas donde me gustaría trabajar, sino también debo tener otro tipo de reclutadores. ¿Cuáles son? Hay firmas consultoras de selección que se dedican a reclutar o a evaluar o a seleccionar personal para empresas. Son unas firmas encargadas de realizar todos estos procesos. ¿Cuáles son estas firmas? Está Deco, está Manpower, está Listos, está Michael Pace, está Hays y hay muchas otras en Colombia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que empezar a identificar cuáles son esos reclutadores que publican o que trabajan en estas firmas y que van publicando ofertas de trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de visualizar estas ofertas para yo poder aplicar. Si yo no tengo en mi red de contactos este tipo de personas, entonces posiblemente mi objetivo no lo voy a alcanzar. Entonces, partiendo de eso, ¿dónde yo puedo empezar a gestionar mi red de contactos o mi networking o mi estrategia de networking? En redes sociales. ¿En cuáles redes sociales? Principalmente Instagram y LinkedIn. ¿Listo? En Instagram, ¿qué puedo utilizar o cómo la puedo utilizar esta red de contactos? A través de mis seguidores, a través de la venta de productos y servicios o a través de mostrarme a nivel profesional. En LinkedIn, a través del desarrollo de mi marca personal. Entonces, si yo soy una persona que está buscando trabajo, yo vuelvo y digo, ¿a quién debo tener? Debo empezar a construir una red enfocado en ese objetivo. Si yo ya conseguí mi trabajo ideal, ahora quiero empezar a trabajar en mi marca, quiero mostrarme a quién debo tener en mi red, a empresas top o a empresas donde me gustaría trabajar, en posiciones donde me gustaría llegar. Entonces, si se dan cuenta, todo está bastante entrelazado. En este momento voy a pasar a compartir pantalla de mi perfil de LinkedIn. Una de las formas donde nosotros podemos empezar a activar una red de contactos a nivel digital es esta poderosa plataforma. Tengan en cuenta que en esta plataforma se están publicando el 85% de las ofertas de empleo en Colombia. Y si yo quiero conseguir ese trabajo o quiero empezar a promocionar mis servicios, esta es la mejor red profesional para hacerlo. Pero ojo, esto no se hace a la loca, esto no se hace sin estrategia, esto no se hace creé mi perfil por crearlo, no. Esto se hace con estrategia. Y vuelvo y digo, una vez cumplido el objetivo, debemos seguir alimentando esta red. LinkedIn funciona con un algoritmo. Ese algoritmo se basa en cuatro aspectos. Uno es el perfil profesional, la configuración a través de una serie de palabras claves que tú le das a tu perfil. Dos, la red de contactos. ¿Qué tipo de contactos tienes tú en tu red? Entonces, la regla está que sí, dependiendo de tu objetivo, así deben ser tus contactos. Entonces, ¿cuál es mi red de contactos en este momento? Personas pertenecientes a diferentes áreas de recursos humanos.
personas pertenecientes a diferentes departamentos de egresados de universidades, a nivel empresarial, jefes de compra, jefes de departamentos de recursos humanos, porque ellos son los que se van a interesar en mis servicios. Entonces, dependiendo de eso, ya nosotros debemos empezar a construir esta red de contactos. Esto es una red que se alimenta con el paso del tiempo. Posiblemente, si ustedes no tienen un perfil optimizado, apenas están iniciando, al principio les va a parecer que esto no les va a funcionar, pero esto sí funciona con el paso del tiempo. Si tú llegas a conectar o a entablar conversación con personas de alto nivel, eso es por toda la información que normalmente vas proyectando, vas compartiendo y demás. Y es posible porque tú lo que estás haciendo es llamando su atención, y eso es lo que tú tienes que hacer, hacerte notar. Nosotros en esta plataforma, aquí puntualmente, si yo estoy buscando trabajo, yo digo, yo voy a buscar a los reclutadores. ¿Reclutadores de dónde? De diferentes empresas donde me gustaría trabajar. Entonces, ¿con qué objetivo se hace ese? Con el objetivo de ver qué publican estos reclutadores. Normalmente, los reclutadores, ¿qué hacen en esta plataforma? Publicar ofertas. ¿Por qué se publican ofertas en esta plataforma? Porque es gratuito. En esta plataforma se publican ofertas de forma gratuita y de forma paga, pero hay una forma de identificar esas ofertas de forma gratuita, que son ofertas que están publicándose o que las grandes empresas están empezando a publicar. Entonces, una forma de empezar a identificar esta red de contactos para llegar a mi objetivo es a través del buscador. ¿Listo? Nosotros tenemos una sección que se llama Mi Red, pero esta sección normalmente te van a llegar todas las invitaciones. Yo normalmente recomiendo saltársela y crear tu propia red o buscar tu propia red. A nosotros nos van a salir dos opciones con los perfiles. Nosotros tenemos en esta red perfiles y páginas de empresa. ¿Qué pasa con los perfiles como tal? Nos van a salir algunas opciones de seguir, otras nos van a salir algunas opciones de conectar. Nosotros siempre debemos conectar con los perfiles. ¿Por qué debemos conectar? Porque es una forma de comunicarnos diferente y donde yo le voy a poder mandar un mensaje en privado y esa persona lo va a recibir. Si yo le doy seguir, yo nada más voy a poder ver lo que esta persona publica, más no ella va a ver lo que yo publico. Y yo necesito que estos contactos que yo vaya agregando, que yo vaya creando en mi red, me vean quién soy, me vean cuál es mi experiencia y qué puedo aportar yo al mercado laboral. Entonces, ustedes pueden verificar las sugerencias que le aparecen aquí de qué personas podemos tener en nuestra red. Pero yo les recomiendo hacer su propia búsqueda y crear su propia búsqueda. ¿Cómo podemos crear la búsqueda? Sencillamente, nos ubicamos en el buscar y le damos Enter. Cuando nosotros le damos Enter en el buscador, se nos van a activar una serie de filtros. Estos filtros nos van a permitir optimizar las búsquedas en esta plataforma. El primer filtro que yo quiero utilizar es el filtro personas, porque yo necesito empezar a crear mi red de contactos. Pero antes de crear mi red de contactos, yo debo conocer cuáles son las empresas que están en Colombia. ¿Qué empresas hay en Colombia? En Colombia hay innumerables empresas, innumerables ofertas de trabajo, pero yo debo conocer cuáles son las empresas. Entonces, si yo no conozco y me voy al filtro personas, pero yo digo, ¿pero qué empresa voy a buscar o a quiénes voy a buscar? Pues sencillamente cambio el filtro y me voy a empresas. ¿Qué pasa con el filtro empresas puntualmente? Me va a poner las empresas que están en todo el mundo, que estén en todo el LinkedIn. Recuerden que esta no es una red solamente nacional, sino también internacional. Entonces, yo puedo poner aquí en ubicación, pongo Colombia. Y al poner Colombia, pues me van a salir una serie de empresas, ¿vale? Puedo ponerlas por sector. Yo puedo poner, no sé, alimentos, fabricación de alimentos y bebidas. Quiero que me salgan todas las empresas que estén en Colombia de fabricación de alimentos y bebidas. Y me van a salir una serie de empresas. Una vez yo tenga identificada cuáles son estas empresas, entonces ahí sí digo, bueno, ahí, o si estas empresas, o en estas empresas me gustaría trabajar. Pues ahí sí digo, yo necesito buscar
para empezar a crear mi red de contactos. ¿A quién voy a buscar? A los reclutadores. Entonces, restablezco el filtro y ya simplemente pongo aquí persona. Si yo quiero buscar reclutadores puntualmente, ¿qué hago? Pongo la palabra selección. Ay, se me fue atrás. Un momento, déjeme, me devuelvo que como que le di clic a algún perfil. Entonces, cuando yo le dé personas, se me van a activar una serie de personas. Pero yo digo, no, yo quiero puntualmente el perfil de selección. Escribo la palabra selección, pero yo quiero la de la empresa Alpina. Yo quiero la de la empresa Ramo. De producto Ramo. Y me voy. Le doy mostrar resultado. Y me van a salir jefe de selección de Alpina, analista de selección de personal Ramo, jefe nacional de selección Ramo. En este momento, como ya he hecho tantas búsquedas durante el mes, pues lo tengo un poco bloqueado el perfil. Pero normalmente tú puedes hacer innumerables búsquedas. Yo, porque pues como trabajo en esto, voy buscando constantemente. Pero así voy creando mi red de contactos. ¿Qué tengo que hacer yo para tener a la de selección de Alpina o la de Ramos? Sencillamente le doy conectar. Darle conectar, ya voy a entrar en contacto con esta persona. ¿Qué puedo hacer yo cuando esta persona acepte mi invitación? Mandarle un mensaje. Hola linda, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Carolina Flores. Quiero agradecerte por aceptar mi invitación y estaré pendiente a las ofertas que tú constantemente vas publicando. O infórmame cómo puedo aplicar ofertas en Ramo, en producto Ramo, porque me interesa mucho trabajar en esa empresa. Créame, las personas contestan. El tema es de que tú entres en la dinámica de entrar a escribir y demás. Otro mensaje que puedes hacer. Hola linda, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Carolina Flores. Quiero enviarte mi hoja de vida por este medio para que la tengas en cuenta en procesos de selección a futuro enfocados en estos cargos. Si tú le dices solamente te envío mi hoja de vida, pues posiblemente no te conteste. Pero si tú ya tienes un área de trabajo en el área de marketing con enfoque a analista de marketing o en el área de ingeniería y calidad, etcétera, ya tú debes tener un enfoque claro y ya te va a decir, mira, puedes acceder a esta plataforma, aquí nosotros publicamos nuestras ofertas o de casualidad tenemos una oferta, verifica nuestra página donde podrás ver las ofertas que tengo. Entonces, de esto se trata, de hablar, de comunicar, de preguntar, de escribir constantemente. Ustedes pueden tener algunos mensajes ya predeterminados que simplemente es copiar y pegar, copiar y pegar. Pero así pueden empezar a buscar tu red de contactos. Si yo necesito a la persona de compras de estas empresas, sencillamente cambio la palabra compras. ¿Por qué? Porque yo necesito ofrecerle un producto, necesito ofrecerle un servicio. Aquí que está, analista de compras, gerente de compras indirectas Alpina, líder de compras Alpina y demás. Entonces, si se dan cuenta, así pueden empezar a crear la red de contactos. Esto asociado a las empresas, cuando yo estoy buscando trabajo, pero ¿dónde puedo encontrar ofertas? ¿Y cómo puedo ampliar mi red de contactos paralelamente? Hay muchas firmas consultoras de selección. Normalmente estas firmas tienen sus páginas de empresa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me voy otra vez al inicio o simplemente le doy restablecer como quieran? Entonces, yo aquí puedo poner, por ejemplo, una firma consultora de selección. Entonces, ahí es que yo debo entrar en esa dinámica de conocer cuáles son las firmas consultoras de selección. Entonces, yo me voy a Michael Page, que es una de las grandes firmas consultoras de selección. ¿Y qué hago? Pues, entro a su página. Esta página está, el contexto de esta página está en otro país, pero hay una forma de buscar que me salgan los consultores que están en Colombia. ¿Cómo le doy? Me voy a personas. Aquí me van a salir todos los empleados. Luego se me va a activar un filtro. Ese filtro, cuando se me active aquí, voy a poner la palabra Colombia. Y me van a aparecer los reclutadores o cazatalentos de estas firmas. Aquí ya me están apareciendo los reclutadores.
Aquí me aparece líder de reclutamiento, manufactura y logística. ¿Qué pasa con alguna de las firmas consultoras de selección? Ellos dividen a sus reclutadores o a sus consultores de selección por líneas o unidades de negocio. Es decir, esta, por ejemplo, Joana, se dedica al sector manufactura y al área de logística. Por ejemplo, aquí este, Marlon está enfocado en temas de marketing y ventas, así sucesivamente. Entonces, ella, por ejemplo, Isabel Cristina, está de recursos humanos, finanzas y cuentas. Entonces, ustedes deben tener todo esto en cuenta para poder ver, dependiendo de su área de trabajo, a qué reclutador agrega. Por ejemplo, si yo me dedico o yo digo, bueno, voy a agregar a esta persona para tener un reclutador en mi radar que publique ofertas, yo la puedo agregar a ella si yo estoy en el sector de la logística. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a su publicación o a sus actividades y aquí voy a encontrar ofertas de trabajo. Si no las publicó ella, te direccionan a la página o simplemente ella va compartiendo ofertas. Entonces, aquí en este caso, Joana ha compartido la oferta de Juanita. Juanita es otra persona, otro reclutador, susceptible a tenerlo en la red, a que haga parte de mi red de contactos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que él va publicando ofertas. Buenas tardes, nos encontramos buscando un senior sales, agente de carga. Hay otra, director de logística, inventarios. En Barranquilla, nos encontramos en búsqueda de un gerente regional. Nos encontramos buscando otro perfil. Entonces, gerente de operaciones. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que si tenemos en nuestra red de contactos a reclutadores como este tipo y reclutadores de diferentes empresas, posiblemente nos van a salir todas estas publicaciones que ellos hagan. O simplemente los tenemos en nuestra red de contactos y decimos, cada vez que necesito, ya sé que Joana Carolina publica ofertas de este tipo. También este perfil nos ayuda a conocer otros perfiles. Por ejemplo, como el de Juan David. Juan David está asociado ¿a qué? A ofertas del sector oil and gas o energía. Si se dan cuenta, entramos a sus publicaciones y aquí podemos ver lo que él publica, lo que él comparte, asociado ¿a qué? A ofertas de trabajo. Hace un día en Michael Pay nos encontramos en busca de un jefe ambiental. Luego, hace una semana, líder legal laboral senior y así sucesivamente. Entonces, miren las ofertas que vamos encontrando. Si yo no tengo a todas estas personas en mi red, posiblemente yo me voy a estar perdiendo de ofertas de trabajo. Si yo me voy a la de selección de ramo, posiblemente encuentre ofertas en ramo. Si me voy a la selección de Redevan, posiblemente encuentre. Esto es una forma de ampliar mi red de contactos. Si ya yo lo que no quiero es buscar ofertas, si no quiero buscar es posibles clientes, pues ya debo tener una estrategia. ¿Quiénes son esos clientes o quiénes son esas personas en las que puedo o debo agregar para poder vender mi servicio? Si yo estoy buscando trabajo, me enfoco por este tema. ¿En cómo me enfoco? En reclutadores. No solamente hay reclutadores de Michael Page, hay de Manpower, hay de empresas directamente. Si yo quiero, por ejemplo, entrar en empresas como Redevan, vamos a suponer, Redevan. Simplemente puse Redevan, que es del sector bancario, me voy aquí a Redevan. Y me voy a sus publicaciones. Aquí ya estamos. En sus publicaciones, esto también es a quién tengo o a qué empresas tengo en mi red de LinkedIn. Entonces, yo debo empezar a construir esta red. ¿Para qué? Para que me muestren las ofertas. Miren, hace 53 minutos se publicó esta oferta. Especialista de afiliación de comercio, contrato indefinido, profesional en administración, ingeniería industrial, etc. Hay ofertas que normalmente se publican en las páginas, otras
por este medio. Mire, esta fue Profesional Mercadeo Digital hace 6 días. Así sucesivamente ustedes pueden encontrar ofertas. ¿A través de qué? Siguiendo empresas y creando redes de contacto. Así como vimos en Michael Page, podemos buscar en diferentes formas y demás. Si yo quiero buscar trabajo, por ejemplo, en Medellín, yo puedo poner la palabra simplemente empleo Medellín en el buscador y le doy Enter. Al poner estas palabras, se me van a activar los mismos filtros. ¿Aquí qué hago? Le doy publicaciones. Cuando yo le doy en publicaciones, ¿qué me van a salir? Todas las ofertas asociadas a la palabra empleo Medellín. Entonces, esto fue de hace un día. Desliza y conoce, escanea. Aquí están las diferentes ofertas. Aquí hay otra, LHR hace 2 días, gerente de talento humano, protección, te estamos buscando, diferentes ofertas, empleo Medellín, Insura, Manpower, que es otra de las consultoras, te estamos buscando, uno desliza y ahí están las ofertas. Todas son ofertas de trabajo. Todas son ofertas. ¿Qué es lo que pasa? Yo también puedo entrar a verificar quién es Daniela, a ver si la incluyo o no en mi red, si simplemente compartió la oferta o es un reclutador o es alguien que tiene poder de decisión en la empresa. ¿Listo? Aquí vamos mirando, por ejemplo, Natalia Andrea Flores, contacto que debemos tener porque es un contacto que va publicando diferentes ofertas. Y así puedo empezar a ampliar mi red de contactos, también viendo quién publica, quién no publica, y además esto me sirve para conocer las diferentes empresas que hay en Colombia y que posiblemente no estén en mi radar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, Juan Guarín, él es una persona de recursos humanos. ¿En qué empresa estará Juan? Yo puedo entrar a su perfil y verificar. Y verificar lo mismo, Carolina López, ¿en dónde trabaja o qué tipo de empresa es? Puedo entrar y mirar. Entonces, así puedo empezar a ampliar mi red de contactos. Entonces, yo no puedo decir que aquí no hay ofertas. Aquí sí hay ofertas y se los he demostrado. Lo que no sabemos es cómo buscar estas ofertas. Y la red de contactos es un punto clave, es una herramienta clave durante en este proceso. Porque aquí nos permite acceder a diferentes ofertas a través de qué, de reclutadores que pertenezcan a nuestra red de contactos. Si ya yo quiero poner una palabra clave como finanzas, ingeniería y demás, yo lo puedo hacer. Es importante siempre incluir la ciudad. ¿Vale? Si yo pongo, por ejemplo, no sé, dígame alguna posición en la que alguno quiera de pronto que haga una búsqueda. Hola, que no veo la pantalla si están alzando la mano. El que lo quiera escribir o algo, que abra el micrófono. Química, sobre química. Química. Entonces yo puedo poner, hay química farmacéutica, hay técnico, hay ingeniero químico, etc. Entonces yo puedo poner la palabra ingeniero químico, empleo, Bogotá, vamos a suponer, Bogotá, que estemos en Bogotá, podemos poner Medellín. A ver, ¿qué nos va saliendo de ingeniero químico? ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, al ponerlo como publicación, posiblemente me vaya a salir algo que tenga que ver con ingeniería. Pero mira, aquí ya por ahí veo químico, farmacéutico y demás. ¡Ojo! Ojo, aquí me están saliendo ofertas, un punto importante, aquí me están saliendo temas de hace 6 meses. Si yo quiero que me salga lo más reciente, ¿qué debo hacer? Lo debo ordenar por lo último, cuando vaya a hacer una búsqueda a nivel de un cargo específico. Hace 5 horas, buscamos personal para el cargo ejecutivo B2B, ingeniero químico, aceites, minerales, etc. Aquí. Buscamos ingeniero químico comercial, debe ser la misma oferta, etc. Entonces, así nos vamos dando cuenta que nos van saliendo diferentes. Hace un día, supervisor
¿De qué? De producción, área estéril. Estimado, buscamos laboratorio farmacéutico y ahí tienes. Supervisor de producción, ingeniero químico de desarrollo, etc. Entonces, aquí puedes empezar a mirar. Adicional a eso, si tú empiezas a identificar cuáles son las personas o las empresas que van publicando ofertas de ingeniero químico o de ingeniera química y demás, y si las tienes en tu red de contactos, cada vez que ellos publiquen, a ti te van a aparecer esas ofertas. ¿Listo? ¿Hasta aquí quedó claro el tema? Entonces, si yo quiero paralelamente a eso vender, ahí yo tengo que hacer otro ejercicio. ¿A quién le voy a vender? Normalmente están los departamentos de compra. Yo puedo empezar a crear una página y empezar a invitar a mis contactos o a los departamentos de compra. ¿Para qué? Para que ellos conozcan mi producto, conozcan mi servicio y demás. Y obviamente conozcan a la persona que está detrás. Esto no es un proceso, chicos y chicas, que sea fácil. Esto es un proceso de que hay que entrar a la plataforma. Hay que enamorarse de la plataforma para que ustedes comprendan cómo pueden acceder a toda esta información. Y todo esto se hace a través de nuestra red de contacto. Cuando ustedes ya tengan una red de contactos amplia, las ofertas les van a llegar solitas. Yo entro a mi inicio y a mí lo que me sale es ofertas. ¿Por qué? Porque mi red de contactos ya tiene más de 7,000 personas. Ojo, que yo también llevo desde 2011 trabajando con esta plataforma. Entonces, es lógico que yo tenga una red de contactos amplia. Pero, como mínimo, ustedes deben tener 200, 300 reclutadores si están buscando trabajo. Y obviamente estos reclutadores tienen que estar asociados ¿a qué? A reclutadores de firmas consultoras de selección y a reclutadores de empresas donde ustedes quieren trabajar. ¿Por qué? Porque ellos son los que le van a dar las ofertas de trabajo. Si bien es cierto que hay una sección de empleo, como la ven aquí, esta sección es paga, ustedes simplemente con las palabras claves que estén buscando pueden poner palabra clave Colombia y les van a salir otro tipo de ofertas. Entonces, aquí es la oferta de la oferta. O sea, esto es la red profesional en la que ustedes tienen que estar sí o sí, en la que tienen que desarrollar su red de contactos. Y obviamente, a través de networking, desarrollar habilidades de ¿qué? De comunicarse, de mostrarse, de venderse, de negociar y demás. Entonces, si ustedes no lo hacen constantemente, ¿qué va a pasar? Que pues ustedes se van a ir quedando y van a ir aplicando a qué tipo de cargos, a los que están ahí. Hay muchas páginas también que pueden encontrar aquí, por ejemplo, donde se publican ofertas de trabajo de todo tipo. Entonces, hay unas páginas que son por sector, por ejemplo. Yo tengo una página, yo sigo una página puntualmente que se llama Empleo Petróleo. Vamos a ponernos acá en el inicio. Creo que se llama así, no más. Ay, petróleo. Espérate. Entonces, si yo sigo esta página, aquí me voy a encontrar empleos petróleos. Entonces, aquí me voy a encontrar ofertas en el sector, no solamente enfocada al tema de petróleo, sino de todas las áreas. Entonces, aquí voy a conocer empresas, voy a conocer de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta página? Sencillamente, comparte diferentes ofertas de diferentes personas. Aquí en este caso, Nicolás Rojas. Nicolás compartió esta oferta y a la vez Mónica compartió. Si yo tuviera estos dos contactos, pues a mí me hubiera llegado la oferta de ingeniero ¿de qué? De cementación en Neiva. Aquí hay otra, Sumo, ingeniero de proyectos, ta, ta, ta. Aquí hay otra, tenemos vacantes, Grupo Energía Bogotá. Y así sucesivamente. Entonces, que alguien diga, por ejemplo, que no hay ofertas, que no encuentra ofertas, es porque no sabe manejar la plataforma, básicamente. Si se dan cuenta, aquí simplemente estoy mirando las diferentes ofertas asociadas al sector
oil and gas. ¿Listo? Y así podemos encontrar diferentes. Entonces, voy a dejar de compartir un momento para abrir un espacio en este momento a preguntas. Quiero que me cuenten un poquito qué preguntas tienen, qué dudas tienen de la plataforma, de la red de contacto, de lo que hemos visto. Bueno, aquí estoy. Voy a empezar como de pronto a leer algunas. Si bien la plataforma es vital para networking, podríamos hablar de otras formas de networking que no sean virtuales. La anterior clase fue sobre esta plataforma. Sí, obviamente. ¿Cuáles son las otras redes de la otra forma de hacer networking? A través de eventos. Eventos presenciales. ¿Cuáles son estos eventos? Yo les digo, aprovechen los eventos de la universidad, aprovechen las ferias empresariales de la universidad para hacer networking, para conocer cuáles son las empresas, aprovechen los seminarios, aprovechen los cursos, pero asistan a cursos presenciales, cursos virtuales. Hay a veces conferencias que las universidades dan y por desconocimiento o por simplemente, es que no quiero llegar a la universidad porque ya me retiré hace mucho tiempo. Entonces, me da como flojera caminar o ir hasta allá, no. O sea, ahí se están perdiendo también formas de hacer networking. Networking es día a día. Ustedes, si quieren un objetivo, hablen de ese objetivo con las personas. Pero lo principal es en ferias empresariales, en instituciones educativas a través de seminarios, cursos, especializaciones, diplomados, etc. Son formas de conocer a otro tipo de personas, de conocer cómo está X persona en su trabajo. De pronto esa persona trabaja en una empresa y esa empresa es a la que ustedes quieren llegar. Ustedes le pueden preguntar, ¿cómo accedo yo a, o cómo puedo enviar mi hoja de vida a través o en esta empresa? O tú me la puedes compartir o compárteme cuál es el correo de recursos humanos. Lo importante es tener relaciones a largo plazo. ¿Qué pasa? Una vez tú tengas o conozcas a estas personas de forma presencial, ¿tú cómo te vuelves a comunicar con ellas? Si estudiaron contigo 3, 4, 5 clases, tú dices, pues ya no lo veo más. No, o sea, ahorita están los grupos de WhatsApp. Lo importante es de que ustedes mantengan esos grupos de esos estudios donde ustedes digan, bueno, vamos a utilizar este grupo para compartirnos ofertas de nuestras empresas. Si alguno cambia de trabajo, informen qué empresa va a estar y demás. Lo importante es mantener estas relaciones con el tiempo. Si no las puedes mantener presencialmente, intenta mantenerla virtual. ¿Cómo? A través de esta plataforma, mandando un mensaje, comentando las publicaciones de las personas y demás. Porque esto es la tendencia, esto es la tendencia. Entonces, premium en LinkedIn es pago, se justifica para pagar una tarifa cuando se está desempleado. Yo no lo justifico. Sencillamente con ciertas herramientas, María Leonor, con lo que yo te acabo de explicar y con lo que de pronto te dieron en LinkedIn anteriormente, en la sesión como tal, tú puedes acceder a todas estas herramientas. El premium, más que todo, ¿para quién es? Para perfiles demasiado corporativos o para perfiles que de pronto necesitan reclutar por volumen y necesitan encontrar los contactos. Pero si tú aprendes a utilizar la plataforma, aprendes a buscar, aprendes a crear tu red de contactos, a ti las ofertas te van a llegar. Y obviamente, si no sabes manejar la plataforma, pues ¿para qué vas a tener un perfil premium? Bueno, me sale Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ah, no, Miguel Hernández, perdón. Miguel Hernández, puedes abrir tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Te quería preguntar, es que a mí me pasa o suele pasar que veo ofertas de trabajo. Sí. Y bueno, digamos, ahí está el botón de aplicar y en general se aplica a través del mismo LinkedIn, pero muchas veces lo que pasa es que abren vínculos a otros. A otros portales. A otros portales y entonces toca subir la hoja de vida en el empleo.com y en el tu trabajo y en el yo no sé qué. Entonces yo realmente cuando empieza a pasar eso ya empiezo como a desconfiar y siento que me están haciendo clickbaiting y no.
¿Qué es lo que pasa? O sea, tú primero debes identificar cuáles son los portales de empleo en Colombia. O sea, si te das cuenta, el mundo de la empleabilidad, esto es un mundo paralelo, básicamente. O sea, es un mundo que muchas personas desconocen. Entonces tú dices, hay dos formas de aplicar ofertas en LinkedIn. Una a través de la solicitud sencilla, que directamente envías tu hoja de vida, el reclutador lo ve, lo descarta automáticamente y demás. Y otra, ¿a través de qué? De un enlace. Listo, tú le das solicitar y cuando le das solicitar posiblemente te lleve a unos portales de empleo o a la página web de la empresa. Si te lleva a la página web de la empresa, pues ya sabes que tienes. Si te interesa mucho esa oferta, tienes que registrarte en esa página web. ¿Cuál es la ventaja? Quedas en la base de datos. Entonces, yo te recomiendo paralelamente, si te interesa mucho esa empresa, buscar quién es el reclutador de esa empresa en LinkedIn para que esa persona te vea. Adicional a eso y que tú puedas acceder a mayor información de la oferta de trabajo. Adicional a eso, tú debes tener en cuenta que en Colombia hay muchos portales de empleo. Los principales, elempleo.com, Computrabajo, Magnet. Ellos están asociados no a temas de estafa. Computrabajo anteriormente estaba muy asociado a temas de estafa. En este momento ya han controlado mucho eso porque cuando las empresas hacen registros, En estos portales, pues ya tienen que pasar toda su documentación legal. Hay empresas que salen confidenciales, pero que detrás de esa confidencialidad aparece todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo aquí? Que de pronto muchos desconfiamos de diferentes portales. Obviamente, los portales no te van a pedir información que no sea necesaria. ¿Cuál es esa información? Tus datos personales y tu información laboral. Si ya te están pidiendo tarjetas de crédito, números, por allá extraños, no. Ojo, ustedes pueden participar en diferentes ofertas a través de correos electrónicos también. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ofertas asociadas a correos electrónicos, ustedes verifiquen el perfil de la persona. Verifiquen hace cuánto se creó ese perfil. Eso se puede verificar en LinkedIn. Ustedes pueden mirar cuál es esta empresa, dónde existe. O sea, antes posiblemente pasaba más casos, pero ahorita uno puede verificar. ¿Y cómo te das cuenta básicamente cuando una oferta es falsa o no? Cuando te están pidiendo dinero. Entonces ahí es cuando tú dices, obviamente ninguna empresa pide dinero. Si una empresa te dice, mira, yo necesito que tú vengas de forma presencial, Miguel, a una entrevista en tal pueblo o en tal ciudad, créeme que la empresa te lo va a pagar porque hay empresas que lo hacen. Pagan eso, a menos que tú digas, yo asumo mis gastos porque ya yo había dicho que estaba en esa parte y yo no estoy en Bogotá en este momento. Entonces, tú tienes que, si a ti te interesa realmente buscar nuevas oportunidades, nuevas ofertas, una de las estrategias son los portales de empleo adicional, o sea, no solamente LinkedIn. Si bien es cierto que LinkedIn le ha quitado cuota de mercado a los portales de empleo, los portales de empleo siguen siendo fuertes a la búsqueda. Y más en este momento, Magneto. Magneto es el portal top de diferentes empresas. ¿Empresas qué hacen? Publican sus ofertas a través. Las ves tú en LinkedIn, pero te direccionan a Magneto. Y perdona, ya que mencionas a Magneto, he aplicado un par de cosas que me mandan luego como un link de entrevista. ¿Tú me puedes como ilustrar eso cómo funciona? Si es para hacer un video, pareciera. Sí, entonces, claro, en el video, pues, tú tienes que hablar. Obviamente te harán una serie de preguntas asociadas ¿a qué? A ese cargo o a esa oferta de trabajo. Entonces, tú tienes que leer muy bien la oferta de trabajo antes de hacer ese video. Obviamente, ¿el video qué tiene que ver? El video tiene que ver con temas de temas técnicos, temas personales. Entonces, ahí sí te toca como hacerlo. ¿Qué te puedo recomendar yo cuando te toquen estas entrevistas o video entrevistas? Pues ser lo más sincero posible, ser lo más estructurado en el sentido no divagar, sino hablar con propiedad y sobre todo contestar lo que realmente te están preguntando, porque esos videos o esas video entrevistas son muy puntuales. Son muy puntuales en cuanto al tiempo por pregunta. Pero digamos, ellos te mandan como un guión de las preguntas. No es una interacción con nadie. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué funciones has realizado con relación a la oferta de trabajo? Entonces, tú debes tener claro
¿Cuáles son esas funciones que tú has realizado con la oferta de trabajo? Háblame de ti. Bueno, yo soy Miguel Hernández, tengo esta profesión, cuento con tantos años de experiencia, etc. Vale, gracias. Hola, María Leonor. Lo mismo pasa con Magneto. Claro, porque tú tienes que incluir tu información tú tienes que incluir tu información laboral para que el reclutador pueda verte. Si tú no incluyes tu información en ninguno de los portales, pues posiblemente no te van a contactar. Si tú no dejas tus datos de contacto, posiblemente no te van a contactar. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo detectar que la oferta sea falsa? Cuando te pidan dinero. Normalmente ya hay mucho control de esto, porque la gente ya entiende, ya comprende un poco, ya se habla mucho más del tema. A través de estos mismos contactos, de los mismos reclutadores que les dicen, nosotros no cobramos por procesos. El estar en una plataforma de estas y el seguir a empresas, por ejemplo, las empresas ya publican en sus publicaciones, nosotros no cobramos por ningún proceso. En el momento que a ti te cobren por algún proceso, básicamente, pues, es una estafa. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Entonces, retomando el tema de networking, nosotros debemos tener una claridad en qué aspectos para retomar. ¿Cómo puedo empezar yo a trabajar o a desarrollar mi estrategia? Yo lo primero que debo pensar es en un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Conseguir trabajo, trabajar en mi marca personal, que quiero que las personas me perciban a mí como un profesional experto en un sector, o quiero vender un producto o un servicio. Una vez yo tenga este objetivo, debo empezar a decir cuál es mi público objetivo. Mi público objetivo en este momento, empresas. Yo quiero que las empresas me perciban como un profesional, entonces yo debo empezar a agregar ¿a quién? A los reclutadores de estas empresas. Esto me va a permitir acceder a un mayor número de ofertas. A nivel de compras, a nivel de vender mis servicios, yo debo definir quién es mi público objetivo y así crear redes de contactos asociados a este público objetivo. ¿Para qué? Para yo poder promocionar, enviarles mensaje, demás, enviarles brochure, enviarles propuestas y demás, o poder acceder a ellos de otra forma. ¿Cómo puedo acceder? Con un mensaje, hola Carolina, muchas gracias por enviar, por aceptar mi invitación a unirte a mi red. El motivo de mi contacto es porque quiero poder agendar una cita con ustedes para poder compartirles información de este producto, de este servicio, que puede ser de gran ayuda para ustedes y demás. ¿Qué pasa con eso? Si tú entras constantemente, tú mandas 10, 20, 30 mensajes, posiblemente te vayan a contestar 5, pero después de un tiempo se van a acordar de ti y van a decir, Carolina o Andrés o Miguel me mandaron esta información, quiero retomar el contacto. ¿Listo? Esto pasa y mucho. Entonces, siempre hay que dejar una huella y esta huella la vamos dejando a través de estas relaciones. Es muy difícil mantener estas relaciones. Por eso hay plataformas o redes como Instagram y como LinkedIn que te permiten mantener estas relaciones para tú enterarte de qué o cómo está o qué está haciendo esta persona en su vida o en su día a día a nivel personal, laboral, profesional, etc. Esto con el objetivo de siempre mantener en contacto, mantener enterada y demás. Yo les recomiendo adicional, asistan a eventos. Asistan a eventos empresariales, asistan a eventos de educación, asistan a sus universidades, apóyense en todo lo que les puedan ofrecer para así poder mejorar esta estrategia. Ustedes ya se han dado cuenta que es bastante importante, que es bastante necesaria para poder estar en el mercado laboral, tener un manejo adecuado de ella nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos laborales. ¿Alguien tiene alguna duda adicional?
María Leonor. Mira, lo que sucede es que en relación con los buscadores, o bueno, no deja, para mí me parece que no deja de ser un riesgo cuando uno registra la hoja de vida en las plataformas, porque ahí está la dirección, el número de la cédula. Todo, digamos, datos que son como muy personales y pienso que es eso porque a mí me han ido apareciendo desde hace meses una serie de mensajes a diario que me envían digamos, incluso que de bancos, que de eso. Entonces yo digo, si no tienen el número de la cédula de uno y que la puedan utilizar en algo, para que sea para perjudicial de uno. Eso a mí me genera mucha desconfianza eso. Y porque de todas maneras me mandan, por ejemplo, mensajes que no son, aparentemente no son ni siquiera de Colombia. Entonces yo a veces trato en esos mensajes y dice de Rusia o México o Centroamérica. Entonces, de verdad que lo que yo más desconfío es eso, meter información tan personal, por ejemplo, la dirección e incluso el número del celular, pero claro, el número del celular es una cosa porque lo contactan a uno, pero el número de la cédula, pues es que con todos esos mensajes que me han llegado, yo sí me he vuelto muy desconfiada. No, y es entendible, obviamente. Pero la verdad, por ejemplo, yo tengo igualmente mi hoja de vida para estos ejercicios en el empleo, en Computrabajo, y la verdad es que a mí nunca me llega ese tipo de información. ¿A mí qué me llega? Ofertas, básicamente, ofertas. Entonces, Magneto, elempleo.com, Computrabajo, son los portales más seguros que hay. Y ellos únicamente te van a mandar ofertas de trabajo. Eso es como también, mira, tu hoja de vida, cuando tú la empiezas a compartir a diferentes personas, etcétera, tu hoja de vida también tiene esa información, si la tienes. Por eso, por ejemplo, yo siempre recomiendo en las hojas de vida solamente tener nombre, ubicación, y ubicación me refiero a qué, a ciudad. No hay que poner dirección, ni cédula, ni nada. Y el teléfono de contacto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas adicional en las hojas de vida incluyen referencias. Las referencias ya no se utilizan precisamente por evitar todo este tipo de malentendidos y demás. Entonces, es lo mismo, o sea, tú, dependiendo de la información que tú tienes en la hoja de vida y si tú la tienes regando o la has enviado a todo el mundo, pues todo el mundo tendrá tu información. Entonces, pero elempleo.com, Magneto y demás, y lo digo yo desde el punto de vista de reclutador, a menos que tú tengas esa oferta y que hayas contratado el servicio, tú puedes acceder a la información. ¿Qué tipo de información? La dirección y demás. Los reclutadores normalmente utilizan esta información ¿para qué? Para ver cercanías de puestos de trabajo o de empresas. Seguido de esto, ya estos portales, tú para registrarte en un portal de esto, tú no puedes registrarte con nombre propio. Tú tienes que registrarte con tu empresa, con Cámara de Comercio, con registro mercantil y demás. Entonces, eso lo hace más seguro. ¿Vale? Obviamente, en toda plataforma y en todo hay peligro. O sea, nada más ayer, por ejemplo, Bancolombia, con todo el sistema que tiene, ¿qué pasó? Pues se cayó, no había errores en su plataforma y demás. Entonces, todo. Si nosotros nos ponemos con eso de que tengo miedo en mi dirección y demás, si yo soy una persona del común y estoy atenta a las alertas, obviamente no me va a pasar nada, no voy a caer en ninguno de esos errores. Si a mí me llaman a decirme, Carolina, mira, es que para participar en el proceso tienes que pagar los exámenes médicos que valen 200 mil pesos y los debes enviar el número Nequi. Yo digo, no, pues me van a estafar. No, gracias, no me interesa. Y bloqueo el número, básicamente. Entonces, yo en ese aspecto, yo soy como muy, muy clara y les digo, o sea, si a ti te llaman, pues tú qué haces, simplemente bloqueo y ya, sigo con la siguiente oferta de trabajo
o sigo con mi siguiente contacto? A ver, ¿qué me proporciona? ¿Qué me da? Indeed también es confiable. Indeed está en varios países. En varios países. Lo que pasa con Indeed es que es un portal gratuito. Él trabaja por promoción, por poner banners y demás. Entonces, yo siempre recomiendo, ¿qué portales pueden estar? Elempleo.com, que es el portal tradicional de siempre. Magneto. Magneto es un portal que ahora le ha quitado al Elempleo.com bastante fuerza. Entonces, Elempleo.com está trabajando otra vez para levantarse. CompuTrabajo. CompuTrabajo está muy asociado a qué tipo de perfiles. Perfiles operativos y de mando medio. Elempleo.com y Magneto está todos los perfiles, pero también encuentras perfiles gerenciales con salarios altos. Andrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Mira, en estos días hemos tenido unas conferencias y han abierto una gran duda en mí, que son los ATS. Y las restricciones que tienen con las hojas de vida. Sí. Sobre todo con imágenes, objetos, pictografía. Sí. Y todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de hoja de vida nos recomiendas meter en este tipo de portales? ¿Unas con formato o totalmente sencillas? Totalmente sencillas. Las hojas de vida con formato o las hojas de vida de Canva, ¿qué pasa? Las puedes enviar cuando es a través de un correo electrónico. Por ejemplo, tú te diste cuenta en LinkedIn, había muchas ofertas que decían envía a través del correo electrónico tal. Esas te pueden servir. ¿Listo? Pero los formatos ATS son unos sistemas de rastreo, unos software de rastreo de palabras claves. ¿Qué pasa con la hoja de vida de Canva? Cuando tú la pasas por estos formatos, te elimina automáticamente. ¿Por qué? Porque no logra detectar las palabras claves. Porque hace como si fuera una imagen. ¿Me entiendes? En cambio, un documento en Word o en PowerPoint, que se pasa a PDF, si tú puedes, tú logras sacar las palabras claves. Entonces, es lo más sencillo. O sea, nosotros, ahora hay una tendencia en cuanto a las hojas de vida, que las hojas de vida tienen que estar con barras, con azules. Yo también las manejo así, ¿me entiendes? Pero uno también debe tener como sus dos formatos. Un formato estándar, alineado, formato Harvard, si quieres lo buscas, es alineado que hable de tu información básica, perfil, experiencia, educación, muy lineal, donde diga quién eres, máximo dos páginas. ¿Qué pasa con LinkedIn? Cuando tú entras a LinkedIn, solicitud sencilla, si tú tienes estos formatos de Canva o formatos con unos diseños poco muy elaborados, con un tipo de letra que no es la adecuada, que no es helvética, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a leer. Y es cuando el sistema automáticamente te descarga, te descarta y el reclutador ni siquiera alcanza a ver tu hoja de vida. ¿Por qué? Porque tu hoja de vida queda en la bandeja de descartados. Muchas gracias. Bueno, las recomendaciones del perfil, obviamente, esto también tiene que ver con las personas. Si tú tienes un perfil atractivo, tú vas a poder ampliar muy fácilmente tu red de contactos. Un perfil claro, con palabras claves. Es muy importante el tema de las palabras claves, porque estas son las que van a permitir que los reclutadores te encuentren. Entonces, si tú tienes un perfil totalmente en blanco o no adecuado, entonces posiblemente tú no vas a poder trabajar con tu red de contactos, ¿por qué? O con tu networking, porque no te van a empezar a aceptar. Entonces, si tú trabajas este perfil, lo tienes optimizado, configurado, etcétera, en los puntos claves, con una foto adecuada y profesional, es mucho más fácil ampliar tu red de contacto, crear una estrategia con base en esta red. Lo primero, el perfil, luego identificar las empresas, y segundo, ahí sí ya me dedico a agregar a todo el mundo público objetivo. Y seguido de agregar a mi público objetivo, también debo empezar a publicar para darle información a esa red de contacto. Bueno, tienen. No, las funciones tienen que ser muy mínimas. O sea, máximo se tienen que manejar dos hojas de vida.
y tiene todo que estar enfocado a los logros. O sea, nosotros a veces creemos que porque entre más texto, más información tengamos en la hoja de vida, me van a llamar más rápido. Y no es así. Es esa capacidad que tú tengas de sintetizar y de proyectar realmente lo que necesite ver el reclutador para que así te puedan llamar muy, muy, muy rápido. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Que si no, ¿qué le diría yo a una persona que está reacia a las redes sociales para abrir un ejemplo, un perfil de LinkedIn? Tú tienes que mirar, tú tienes que analizar cuáles son las tendencias del mercado. Las tendencias del mercado es mostrarte, es venderte como profesional y es pertenecer a una red como esta. Si tú no estás en LinkedIn, sencillamente como profesional, pues no vas a poder avanzar en tu carrera. Seguido, LinkedIn te da la opción de conectar con personas, no solo en Colombia, sino por fuera de Colombia. ¿Qué tal que te estés perdiendo el trabajo de tu vida por fuera de Colombia por no estar en esta plataforma? ¿Dónde buscan los reclutadores? En esta plataforma. Entonces, yo te invito, Jessica, que si no estás en esta plataforma, sí o sí debes empezar a crear tu perfil, debes empezar a ampliar tu red de contactos. ¿Para qué? Para poder hacerte visible a los ojos de los reclutadores. Hay muchos casos de que nosotros, por ejemplo, los reclutadores, buscamos candidatos a través de esta plataforma. Y si tú no estás en esta plataforma, posiblemente pues no vamos a contar contigo. Pero hay muchos casos, y dependiendo de la red que manejemos, hay reclutadores que buscan a sus candidatos y les escriben: hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Carolina Flores. Mira, vi tu perfil en esta plataforma, me gustaría que participaras en este proceso de selección. Entonces, esto pasa y mucho, aunque no lo crean, por tener un perfil potente y top, hay reclutadores que buscan a sus candidatos antes de publicar las ofertas de trabajo. Lina Marcela. Sí, mira, es que yo tengo una, mira, yo de profesión soy química, sin embargo, ahorita digamos que estoy trabajando con mi hermana, que tiene una empresa, pero en arquitectura. Okay. Entonces, pues digamos que yo quiero como apoyar como toda esa parte también como de marketing y este tema, pero entonces para la página y eso, no sé si es mejor hacerlo desde el perfil de mi hermana, o sea, potenciar es el perfil de mi hermana, claro, que es arquitecta. Entonces, lo que ahí debería efectivamente es como alimentar todo esto que tú dices, pero es desde el perfil de ella, ¿cierto? Exacto. Y ya entonces tú dices, ¿a quién debo tener yo en mi red de contactos? A mí ya no me sirve el reclutador, ajá, sino como yo quiero vender mis servicios como arquitecta, ¿a quién debo buscar? A constructoras, a firmas de ingeniería y demás. Ya dependiendo, si yo quiero enfocarme en arquitectura, diseño interiores, etcétera, entonces yo digo, bueno, ya puedo empezar a crear mi página y empiezo a mirar diseño interiores. No sé, empiezo a mandar propuestas a diferentes grandes empresas que tengan varias sedes y que necesitan remodelar y demás. Entonces tú empiezas a meterte como a quién le puede servir este trabajo. Entonces así mismo vas buscando quién es el gerente o el de compras de esta empresa o el de proyectos de esta empresa. Ok, listo, muchas gracias. Y por otro lado, digamos que es lo que te digo, ahorita estoy como en esa parte de trabajar con mi hermana, sin embargo a mí, digamos que me gusta también la parte social y la parte de trabajar en proyectos sociales, pero eso sí yo lo pienso hacer desde, como tal, desde la carrera, ahí sí como química, entonces como, ahí sí sería bueno entonces mantener, digamos, que esa diferencia de los dos perfiles, y digamos, ese perfil sería como potencializando el de mi hermana, y en este caso sí sería desde el mío, sí. Tienes que tener uno para tu hermana para el tema arquitectura, uh-huh, pero otro para el tuyo, porque tú no puedes dejar a un lado
el tuyo. Entonces, si tú dices, mira, yo quiero trabajar desde lo social, entonces, desde lo social, ¿qué es? Que tengo que empezar a mirar cuáles son esos contactos que me van a servir a mí para yo trabajar desde lo social. Entonces, con estrategia, ¿qué puedo yo aportar a lo social? Es empezar a publicar para que todos estos contactos me empiecen a percibir como un contacto potente químico desde lo social. Okay, listo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, esto sirve para simplemente convertirte en una persona experta, María Leonor. O sea, si a ti LinkedIn te dice, puedes escribir sobre estos temas, es para, porque te tienen con alguna palabra clave o alguna frase como una profesional que puede dar su opinión sobre estos temas. Cuando uno empieza a dar opiniones, ¿qué es lo que va pasando? LinkedIn te va posicionando como una persona o como un LinkedIn top voice. Entonces, ¿qué significa eso? Que eres una persona experta en este tema. Obviamente, analizan lo que tú escribes, no es de que tú vas a escribir por escribir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda adicional? Sergio. Sí, respecto a lo que estabas mencionando, personalmente, pues yo he tratado de cuidar mucho mi LinkedIn, pero digamos que a mí me aparece constantemente el tema de opina sobre este tema. Sí, pues yo soy arquitecto y trabajo temas de hábitat y urbanismo y me aparece constantemente. Entonces, no sé si participar en estas dinámicas me puedan ayudar como mantener esta networking que estoy creando ahí en el LinkedIn. O más Totalmente. bien ya. Ah, okay. Totalmente. A mí también casi todos los días me aparece. Yo no lo hago porque no me da el tiempo, porque eso es sentarse, uno mirar. Pero si tú le sacas el tiempo, tú aportas. Cuando tú aportas con una opinión, ¿qué va a pasar? Tu red de contactos, a tu red de contactos le va a salir. Sergio opinó sobre esto. ¿La gente qué va a hacer? Va a mirar, por lo menos un 5% de tus contactos va a mirar qué fue lo que tú escribiste. Entonces, es importante también participar en estos espacios de opinión, porque así las personas van conociendo qué sabes o qué dominas de diferentes temas. Gracias. Bueno, ¿alguien por esta plataforma también se puede investigar el tema de voluntariado? Sí. Efectivamente. Por ejemplo, tú puedes poner voluntariados. Hay páginas que se dedican, Carlos Arturo, que son páginas de organismos y hay reclutadores de organismos internacionales y de organismos internacionales que están en Colombia. Entonces tú puedes empezar a mirar cuáles son las que ofrecen voluntariados. Yo constantemente veo voluntariados a través de mi red de contactos. ¿A través de qué? Lo que publican las personas que tengo en mi red. Entonces, veo eso constantemente y digo, ah, mira, un voluntariado, a mí me gustaría, pero yo no tengo el tiempo de participar. Pero ahí se puede ver o se puede empezar a analizar quiénes son estas personas que trabajan en estos organismos o en estas entidades y a las que yo les puedo escribir para ofrecerme como voluntario. O dónde me puedo inscribir. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Bueno, Elizabeth, no sé si estás por aquí. Sí, ya para ir dando cierre, estábamos esperando ya Sí, sí. las intervenciones. Bueno, el programa de egresados de la SEE Bogotá y en general a nivel nacional le agradece a la doctora Carolina Flores Peña y a Edo Selección por brindarnos esta conferencia y compartir sus valiosos conocimientos con nosotros. Esperamos que este espacio haya sido constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes. Extendemos su participación, la invitación a que continúen participando con nosotros en los eventos de Campus TCE que tenemos preparado para ustedes. Toda la programación la pueden consultar aquí en el chat.
A continuación tenemos una maratón de empresas que se llevará a cabo con las empresas KPMG, Ernst & Young y ETK. Muy invitados, por favor, aquí tenemos los links para que se vinculen y nos acompañen en este interesante espacio. Doctora Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, espero que aprovechen toda esta información en pro de mejorar todo su potencial en estas plataformas. Muchísimas gracias. Que tengan que esté muy bien. Hasta luego, Elizabeth. Un gusto. Igualmente, doctora, gracias.